Bueno, ayer vimos caída libre por un plano inclinado. Pero lo vimos sin rozamiento. Ahora lo vamos a meter rozamiento. Muy fácil, esto no tiene nada. En principio es muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Tú tienes tu normal, tienes tu peso, pero ahora tienes algo nuevo que no tenías antes, que es la fuerza de rozamiento. ¿Qué hacemos con la fuerza de rozamiento? ¿Nos la comemos como un papa o qué hacemos con ella? Nada. Lo de siempre, cogemos los ejes, que los ejes son estos. Como siempre. Y hay que descomponer la P en dos. Hay que descomponer la P en la componente X y en la componente Y. Y ya vimos por trigonometría que este ángulo era igual que este. Y como era igual, la componente X era, como es el cateto opuesto al ángulo, era P por el seno del ángulo y la componente Y es P por el coseno del ángulo. ¿Vale? Hasta ahora está igual que lo que hicimos ayer. Si quieres te pongo como P, ya sabemos que es la masa por la gravedad. ¿Vale? Hasta aquí bien. Ahora vamos a plantear las ecuaciones para el eje X y el eje Y. Voy a poner primero el eje Y porque es más fácil. En el eje Y, n menos pi, como el objeto no se mueve para arriba ni para abajo, no pasa así, esto tiene que ser cero. Ahora en el eje X, tenemos la componente X del peso que tira para abajo, nosotros vamos a considerar que para abajo es positivo, porque se va a mover para abajo, y la fuerza de rozamiento, que es siempre contener el movimiento y que va a ser negativa, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Está aquí bien, ¿no? ¿Cómo era la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento era mu por n, ¿vale? Y de aquí podemos despejar que n es igual que pi. Y pi, la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y entonces me queda aquí, que px, que es masa por la gravedad por el seno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento, que es mu por n, y n es m por g por el coseno del ángulo, es la masa por la aceleración. Si te fijas, m aparece en todo. Se podría dividir todo entre m y la m no influye. O sea que solo influye el ángulo. Eje por seno de alfa menos mu por g por coseno de alfa. Por la es igual a la aceleración. Solo depende del ángulo y del coeficiente de rozamiento. Y de g que siempre va a ser 9,8. Porque nosotros no vamos a hacer problemas en Marte. Todavía. A lo mejor nos vamos algún día a Marte y lo hacemos. Pero lo que te he dicho, vamos a hacerlo con números. Vamos a suponer que la masa es de 5 kilos, que ya sabemos que la masa da igual, que mu es 0,1 y que el ángulo es 30 grados. ¿Vale? Entonces vamos a calcularlo sin aprendernos la fórmula. Es decir, vamos a poner. Vamos a calcular px, que sería la masa 5 por 9,8 por el seno de 30. Y vamos a hacerlo numéricamente, para que tú te acostumbres. newton. El peso de Y sería 5 por 9,8 por el coseno de 30. Que sería
5 por 9,8 por el coseno de 30, 42,44. Luego aquí vamos a calcular la n, como n es pi, n menos pi es 0, y como hemos calculado pi ya, n sería 42,44 newton. Y luego aquí el peso de X, que lo hemos calculado también, ¿no? 24,5 menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,1, por N, 42,44, tiene que ser igual a la masa, que es 5 por la aceleración. Yo creo que así te resulta mucho más fácil. Pero yo quiero que entiendas esto. Porque conforme vayamos avanzando, al final vas a tener que despejar fórmulas y vas a tener que saber esto. Entonces, ¿qué? ¿Y si tú cuando vas a poner la masa también para multiplicar, da lo mismo? ¿Cómo? Para calcular tu n. Sí. Dijeron que 4,5 a 4,4. Sí, 5 por 9,8 por coseno 30, te va a dar lo mismo. Te va a dar lo mismo. Te tiene que dar lo mismo. Esto sería 24,5 menos 0,1 por 42,44, 4,244. 24,5 menos 4,244. Es 20, y 20 entre 5 es 4, aproximadamente 4 metros partidos segundo al cuadrado. Ya lo de la caída de libre y eso no, o sea, me refiero a lo de los metros y el tiempo que tardan en caer, eso ya lo hicimos ayer y ya sabes hacerlo. No me interesa, me interesa una cosa un poquito más complicada. Aquí poquito a poco, si no, estamos muertos.